llamo Álvaro Martínez y os voy a enseñar a hacer una piraña. Y necesitamos un globo, periódico, tijeras, un permanente rojo, cesafil, cola, un mejunje que tienes que poner lo mismo de agua que lo mismo de cola y papel de cocina. Bueno, ahora voy a pegarle los ojos al globo. Ahora pongo el otro. Ahora vamos a pegar esta tira para que se endurezca el globo. Esta capa hasta 5. Para que se endurezca el globo. Luego ya he puesto las capas de papel de cocina a la piraña. Me está quedando muy chula. Tenemos que esperar toda la noche para que se seque y podamos pintarla. Hemos esperado 3 días, pero vosotros también lo podéis hacer 24 horas. Recordad siempre comprobar si está todo seco. Ahora vamos a pinchar el globo. ¿Veis? Ya llevo la mitad de la piraña. Recordad siempre pintarlo todo otra vez para que no queden cosas. Me he puesto los guantes para no mancharme las manos. La piraña ya está seca. Ahora le voy a pintar los ojos de amarillo. Porque quiero hacer como los mismos ojos que tienen los reptiles. Yo para cubrir las partes en blanco. Ya hemos esperado a que se seque. ¿Ves? Y con este rotulador negro voy a hacerle los últimos retoques. Primero con los ojos, yo le quiero hacer un aspecto más dominante haciéndole una rayita. Los últimos retoques. He terminado de pintarlo. ¿Ves esta mancha? Es como el pelo de nuestra piraña. Es esta mancha marrón lo he hecho con negro y después con este dedo lo he pintado de lo he estado pintando de rojo. Después con un color plateado he hecho los ojos y con una caja de los huevos he hecho un diente. Lo he pintado con el color plateado para que quede mejor. Adiós amigos, seguid viendo Vero Cuatro Casa. Adiós. Os voy a enseñar a hacer un elefante con un huevo. Ingredientes: un huevo, cola, cesafil y papel. Ahora voy a agujerear el huevo Ya está, vacío. Ahora mojaremos el huevo para limpiarlo. Ya lo hemos mojado en agua y ya lo hemos lavado. Ahora, para hacer las piernas de nuestro elefante, giramos el papel así. Bueno,
Ya lo hemos cortado y lo estamos enrollando con sesafil para que se quede bien sujeta la pata y este trozo nos servirá para hacer más. Cortamos una pata para hacer 4 iguales. Cortamos y ahora cortamos otra. He cortado las patas por aquí para que nos sirva más fácil de pegar en la base. Para hacer la trompa vamos a utilizar el mismo papel pero alargarlo más y más fino. Lo metemos. Yo lo pongo así de la trompa para arriba porque a mi madre le gustan así los elefantes. Con un papel hemos hecho dos bolas que las vamos a pegar para que sirvan para que sirvan para hacer los ojos. Le he pegado los ojos y ahora le voy a pegar la trompa y las patas al elefante con sesafil. Ya hemos pegado las patas y la trompa. Nos está quedando así. Y con este papel lo vamos a poner en nuestro mejunje para que haga una masa igual que la plastilina. Ya tenemos listo nuestro mejunje. Cojo un poco y lo pongo sobre el elefante. Ahora lo extiendo con el guante para no mancharme las manos. Ya hemos puesto el mejunje y ya lo hemos puesto a secar con el secador. Ahora solo nos falta por hacer la capa de lupa. Nuestro mejunje, cogemos papel y lo ponemos aquí para que vaya cubriendo un poco el agua. Después lo ponemos aquí y con un secador lo secamos. Pero si no sois impacientes, podéis esperar un día. Me ha quedado así. Lo vamos a dejar secar 24 horas para después pintarlo. Pero si vosotros lo dejáis más tiempo, mejor. Ya hemos terminado a esperar que se seque todo el elefante. Con este color plateado le he pintado los ojos, las uñas y los orificios de la nariz. Después he barnizado con esto para que quede bien brillante. Mira, ¿ves cómo ha quedado? Es un regalo para el Día de la Madre. Adiós, hasta luego y me despido de Vero Cuatro Casa. Recordad, seguid mirándolo muchos días que encontraréis nuevas manualidades. Amigos, me llamo Álvaro Martínez y yo voy a enseñar cómo hacer un Belén casero. Os vamos a enseñar a hacer la lecherita y el toro, o el buey, como lo que queréis digar. Estos son los materiales: un huevo del Mercadona, una tela de una bufanda, el pelo de la lecherita, algodón y otro trozo de tela. Un vasito de plástico de chupito y una cola y arroz. El segundo paso que debéis hacer para hacer la cara de la lecherita, tenéis que agujerear el huevo y por el otro lado. Y ahora soplar. Ya hemos terminado de soplar todo el huevo. Ahora vamos a lavarlo en un grifo para que se limpie el huevo y no huela mal. Ahora con este vaso de chupito lo llenamos de arroz. Lo lleno de arroz para que tenga peso el cuerpo de la lecherita. Ahora con la cola
La pego por los bordes. Y ahora ponemos el huevo. Y dejamos esperar que se pegue el huevo. Ahora vamos a utilizar una goma y un trozo de tela para hacer el vestido. De poner la goma. Ahora vamos a hacer el pelo de la lecherita. Vamos a utilizar la cola. Ahora vamos a utilizar la cola para pegarlo a la cabeza de la lecherita. Ahora vamos a hacer los ojos y la cara de la lecherita. Venga, pues ponte. Y ahora vamos a ponerle el pañuelo. El resultado final. Hemos hecho unos varios retoques. Vamos a hacer el buey. Necesitamos un huevo, una media negra que no utilicéis, unas tijeras y unos colores, una aguja y el. Tenéis que vaciar bien el huevo para que nos sirva para el año que viene. Ahora meteré el huevo en la media. Ahora giro el huevo. Ahora giro el huevo. Y ahora con. Y con esta goma voy a hacer que el huevo se quede bien. Ahora con estas tijeras voy a cortar lo que ha sobrado. Este ha sido el resultado del buey que hemos hecho casero. Presentar a José. El niño Jesús que hemos utilizado. La cuna está hecha de un vaso de plástico como el que hemos utilizado para los cuerpos, pero más grande. Y la manta es un calcetín viejo. Es un calcetín viejo. Ahora vamos a presentar a María. El toro. Digo, el burro. Los pies están hechos de bastoncillos para las orejas y también el cuello para que quede bien firme. Está el leñador. Los palos los hemos cogido del jardín. La pastora, que es la mujer del leñador. Oso cargalé que siempre hay en España. Nosotros, en vez de haber hecho un cagalé, hemos hecho una cagalera. Es una bolita, es como una bolita. Jamerina y el carnero. Los hemos hecho a partir de bolas de algodón. Los pies están hechos de bastoncillo para las orejas. Nosotros lo hemos cortado por aquí para que sean pequeñitos. Y las. Os vamos a presentar a los famosos Reyes Magos. Y aquí están los pollos silvestres. Este es el resultado final. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo con mi madre. Espero que si algún niño ve esto, que intente hacerlo con su madre. Ya verás cómo os divertís mucho. Recordad, si os ha gustado esto, podéis venir. Podéis darle a me gusta o hacerle un comentario en esta web. Adiós, hasta el próximo vídeo y que todos tengáis una buena Navidad.